Hola, soy Miriam Hamdan y me dedico a la diplomacia pública. Decía Benito Juárez, entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. En este mundo cada día más globalizado, es cada vez más frecuente encontrar en redes sociales frases que fomentan el odio y una gran discriminación racial, sexual, religiosa y económica. Esta falta de respeto y tolerancia dificulta la convivencia y la verdadera democracia. Es fundamental entonces empezar en nuestros hogares y poner en práctica la palabra respeto, empezando con los miembros de nuestra familia respetando su individualidad y sus diferentes personalidades. Lo mismo con nuestros vecinos, ya que tenemos derecho a vivir en paz. De esa manera evitamos la intolerancia que nos lleve a la violencia. Debemos fomentar el bienestar y la cooperación entre todos a través del diálogo y del respeto.